Muy buenos días. Hablemos ahora acerca de lo que viene a ser la segunda ley de Kepler. Bueno, profe, ¿qué cosa quiere decir con la segunda ley de Kepler? En este caso, por ejemplo, Kepler nos habla acerca del movimiento de los planetas alrededor del Sol, pero, bueno, para nuestro caso, vamos a ver que las áreas barridas a través de un radio vector siempre van a ser iguales en tiempos iguales. A ver, más o menos vamos a hacer un esquema como para que tú me puedas comprender esta parte que es muy importante para nuestro estudio. Por ejemplo, ¿no? Veamos acá más o menos el movimiento elíptico de un planeta, por ejemplo. Acá veamos, por ejemplo, que tenemos el eje mayor. Y por ejemplo, el eje máximo, tal y como lo puedes ver ahí. Ya, pero bueno, como te volví a recordar, ¿no? Imagínate que acá está, por ejemplo, la estrella, el sol, por ejemplo. Ya, perfecto, ahí está el solcito entonces. Y bueno, por ejemplo, un planeta se traslada, se mueve, por ejemplo, ¿no? En torno a esta trayectoria elíptica. Si, por ejemplo, el planeta se encuentra desde aquí más o menos y se traslada más o menos hasta acá, o puedes decirle que se traslada desde aquí hasta ese punto, por ejemplo, entonces el radio vector sería la distancia del Sol hacia el planeta. Bueno, ese radio vector, al seguir posicionado en el planeta, va a describir una determinada área. O sea, que acá observaremos, verificaremos un área, ¿no? Tal y como lo puedes ver. O sea, que acá hay un área A sub 1. Voy a ponerle así, el área A sub 1. Ya. Muy bien. Pero bueno, más o menos trasladando, y por acá nosotros veremos de que, bueno, en esta parte, por ejemplo, el planeta se moverá más o menos hasta por acá. Sigue notándose el radio vector y más o menos esta parte, a través de la barrida del radio vector, se determinará un área A sub 2. Bueno, entonces, si ambos recorridos, como te vuelvo a recalcar, de aquí a acá y de acá a acá, lo hace al mismo tiempo, entonces nosotros podemos deducir de que sus áreas serían similares. O sea, profe, quiere decir que si acá el tiempo T sub 1 y acá el tiempo T sub 2 son iguales. Ah, ya, o sea, decimos entonces, si T sub 1 es igual a T sub 2, entonces, ojo al piojo, ¿sabes qué podemos decir acá? Entonces, A sub 1 es igual a A sub 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? O sea que, en todo caso, las áreas serían iguales si los tiempos fuesen iguales. Ahora me dice, profesor, ¿y si las áreas no fuesen iguales? Es porque los tiempos no son iguales, pero cumplirán una proporción. Por ejemplo, si acá este tiempo es el doble de este tiempo, entonces esta área es el doble de esta área. ¿Te das cuenta? O sea que las áreas guardan una relación proporcional al tiempo. Ah, ya. O sea, yo puedo decirte entonces que A sub 1 es A sub 2, como el tiempo T sub 1 es el tiempo T sub 2. También podría afirmarte yo ese aspecto. Ahora, bueno, tomando en cuenta este primer concepto, date cuenta que cuando se encuentra más cerca del Sol, el arco es mucho mayor que cuando se aleja del Sol. Y como se da en el mismo tiempo, quiere decir entonces que la rapidez del planeta cuando está más cerca del Sol es mayor. ¿Te das cuenta?
O sea, mediante la segunda ley de Kepler se puede demostrar que cuando un planeta se acerca más al Sol, tiene mayor rapidez. Pero cuando se aleja, tiene menor rapidez, o sea, se mueve más lentamente. Interesante, ¿no? O sea, estamos viendo nosotros más cerca, mayor rapidez, más lejos, menor rapidez. Claro, esto también se demuestra con la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? Porque como tiene un radio menor, bueno, entonces la aceleración centrípeta será mayor y tendrá mayor velocidad. Bueno, eso también se puede demostrar. Pero bueno, ahorita nosotros lo estamos demostrando de acuerdo a la segunda ley de Kepler. O sea, por ejemplo, diremos entonces, si acá tiene una cierta rapidez y allá tiene una cierta rapidez, o sea, la rapidez en 2 sería mayor que la rapidez en 1, si los tiempos fuesen iguales, ¿no? Si los tiempos fuesen iguales, se concluiría en esa deducción, en esa relación, tal y como lo ves. Vamos a desarrollar acá un pequeño ejercicio que está sumamente interesante, ¿no? Como más o menos para demostrar la segunda ley de Kepler. Nos dice, según la órbita del planeta que se muestra de B, o sea, acá en el punto B, bueno, acá debe haber un punto B más o menos, vamos a ponerle acá. Dice, de B al afelio demora 8 veces lo que demora de ir del perihelio a B. O sea, de aquí hasta acá demora 8 veces que de ir del perihelio hacia B. O sea, profe, ¿cómo es eso? Es que se llama perihelio a la parte más cerca del Sol y se llama afelio a la parte más lejana al Sol. O sea, este es el afelio y este es el perihelio. Entonces, de perihelio hacia el afelio demoraría 8 veces lo que demora acá. Eso es más o menos lo que nos está diciendo en este caso, ¿no? De acuerdo a este esquema. Bueno, y de ello, ¿qué es lo que nos dice el profesor? Ah, ya, de acuerdo a él, nos está diciendo, determine la parte del área total de la elipse que representa el área sombreada. O sea, ¿qué parte del área total representaría esta área sombreada, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando en el problemita y lo vamos a desarrollar inmediatamente. A ver, mira, mira, observa acá más o menos. Vamos a graficar esta trayectoria elíptica, tal y como la puedes ver acá. Claro que sí. Sumamente interesante, ¿no? Más o menos, bueno, un poquito chiquito creo que me salió, pero no importa, la idea es esa. Ya está. A ver, entonces, esta sería la trayectoria, tal y como la ves, la trayectoria elíptica, ¿no? Bueno, acá el eje mayor y el eje menor. Acá más o menos nos dice que se encuentra el Sol. Ya está. Bueno, pero del Sol hay una distancia hacia el punto B, o sea, un radio de punto B, ¿no? En el cual se ubica un planeta, en el punto B. Pero el planeta también pudo haber estado en el perihelio, ¿no? Recuerda, este es el perihelio. Vamos a ponerlo así. Perihelio. Ya. Y también pudo haber estado en el afelio, o sea, la parte más lejana al Sol. Ahí la recuerda entonces, a esto se le llama afelio. Por si acaso. Entonces, esas serían las partes en las cuales se podría encontrar el planeta. Bueno, nos dice que el tiempo que demora de ir de B al afelio es 8 veces de lo que demora de ir del perihelio a B. O sea, de aquí a acá y de aquí a acá. Bueno, esto acá dice que es 8 veces lo que estamos observando ahí. Ah, ya, profesor. O sea que si este es un tiempo T, esto sería un tiempo 8T. Tal y como lo puedes ver ahí, ¿no? Bueno, T y 8T. Muy bien. Más o menos entonces eso es lo que nosotros estamos planteando en el problema, ¿no? Y estamos verificando ese aspecto también acá, en este caso. Bueno, lo que me importaría a mí, en todo caso, es determinar
el área de la región sombreada. O sea, ¿qué representaría eso? Pero para lo cual, recuerda tú que estas áreas ya de por sí ya son proporcionales a las cantidades que tú estás verificando. O sea, este es como si fuera un 8 y este es como si fuera un 1, ¿no? Claro, profe, 8 y 1, o sea, es como si fuera todo un 9. Ahí, o sea, lo de arriba, como es simétrico, también sería 9. Ahí, profe, o sea, quiere decir entonces que todo esto de acá es como si fuera un 9. Pero como le vamos a sacar mitad, mejor que sea un 18, ¿qué te parece? ¿Puede ser o no puede ser? A ver, dime tú. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ya, entonces iremos nosotros, profesor. Todo esto acá es un 18. O sea, en otras palabras, este es un 9S y este es un 9. ¿Te das cuenta, sí? Ah, ya. O sea, todo esto es un 18, 9S y 9S. O sea, que esta parte también sería 9S, ¿sí o no? Y esta parte también sería 9S, ¿o no? Claro. Pero como esta parte yo le estoy llamando X porque no conozco, entonces este sería un 9S menos X. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué dices tú? ¿Sí, no? Claro que sí. O sea, 9SX, 9S menos X, porque todo eso tiene que ser 9S. Bueno, a ver, entonces, según ese problema, este tiempo es T y este es 8T, porque es 8 veces esto. Entonces, esta área que está acá tiene que ser 8 veces esta área. Ah, ya, profe. O sea, 9S más X debe ser igual a 8 veces que 9S menos X. Tal y como lo puedes verificar ahí. Ah, ya, bueno. Entonces creo que ya podemos calcular el valor de X, creo, ¿no? Yo creo que sí. A ver, vamos a ponerle 9S más X igual a 9 por 8, ¿cuánto es? 72S menos 8X. Pasa a sumar, sería 9X igual a 72S menos 9S, 63S. O sea que X vale 7S. Muy bien, una vez entonces que yo ya sé cuánto vale X, que vale 7S, ahora sí voy a calcular. ¿Qué me pide? Determine qué parte del área total de la elipse representa el área sombreada. O sea, te está pidiendo esta parte sobre toda la parte de la elipse. Ahí, profesor. Entonces, por lo tanto, mi respuestita sería el área sombreada, que vale 7S, sobre el área total. ¿Cuál es el área total, profe? Bueno, 9S más 9S más 9S más 9S. O sea, 36S. Muy bien, se me van las S arriba y abajo, ¿y cuánto te quedará? 7 sobre 36. Esa sería la RPTA de mi problema. O sea que la clave es la D de D, tal y como lo puedes verificar ahí, ¿no? Muy fácil y muy sencillo, ¿no? Solamente hemos aplicado lo que vendría a ser la segunda ley de Kepler, en la cual nos dice que las áreas tienen que ser proporcionales a los tiempos, ¿no? Y hemos cumplido con las proporciones y así es como nos salió el problema. Ya sabes entonces, siga practicando usted, mi hermano, por favor, y no se me distraiga.